La pandemia de coronavirus, el mal clima, las lluvias, el calor, nada detiene a los padres y familiares de pequeños internados en el Hospital Civil para permanecer aquí al pie del nosocomio, en el Bosque Cuauhtémoc, a la espera de noticias o cualquier requerimiento que puedan tener sus pequeños pacientes. Están justamente a un costado del hospital esperando que los infantes puedan recuperar su salud y puedan así volver a sus domicilios. Nada, ninguna condición adversa les impide permanecer, aunque ello signifique poner en riesgo su propia salud y su propio bienestar. Recostados en hamacas, sentados en las bancas de cantera que se ubican en el Bosque Cuauhtémoc o de pie entre los árboles del lugar, familias completas o adultos solos esperan por sus hijos, nietos, hermanos o sobrinos atendidos en el hospital infantil en condiciones que van desde la incomodidad por las horas a la expectativa y la falta de recursos y apoyos, incluso para lo más necesario. Traigo a mi niño enfermo de que lo operaron del apéndice. Nada más yo y mi esposa. ¿Y aquí han estado? Sí. ¿Cómo le han hecho con los recursos? ¿El dinero para la comida, el transporte? ¿Seguro que le han pedido medicamentos o cosas? Sí, no, pues lo que pasa es que yo tengo una hermana allá en el otro lado y ella me ha echado la mano, pues. Afortunadamente ha contado con ayuda. Sí. Hay una bola que es una bola de pus. Y se le infectó su pulmoncito y su pulmón. Okay, 15 días. 15 días. ¿Los 15 días ha quedado permanentemente aquí afuera? Pues sí, nos quedamos en el carro. ¿Quién aparte está acompañando? Mis papás y mi esposo. Pues hasta ahorita, pues bien así de buenas, no buenas noticias, pero pues ahí estamos. ¿No se han enfermado, no se han enojado? No, nosotros no, pero varias gente sí. Pues no, pues a veces andamos así pidiendo a nuestras familias para medicamentos o que nos traigan un taco para comer. Sí, todavía no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuánto tiempo más. ¿Y se van a quedar aquí hasta que se lo den de alta? Sí. Su destino me dijeron que no andaba bien así. Cuando comía, pues no le puede pasar todo abajo y lo vomitaba. Ah, ok. Ya cumplió un mes. ¿Usted tiene un mes aquí? ¿Y cómo le ha ido con el clima? Primero el calor, el frío, las lluvias, ¿se ha mojado, se ha enfermado? Sí, pero como acá no consulta a lo grande, que nada más los niños. Y pues yo tengo que comprar ya aquí en la farmacia. ¿Qué le ha pasado a usted de cuando se ha enfermado? ¿Le ha dolido la garganta? ¿Se ha enfermado el estómago? No, lo que me dio es calentura. Como yo me operaron, pues haciendo para allá, ve el niño subo y bajo el de la escalera. Ajá. ¿Algo le pasó con la cesárea? Sí, ajá, y por eso fui allí el doctor, pues allá y me recetaron medicamento para que yo tomara. ¿Qué edad tiene su bebé? Él ya tiene como 35 días. O sea que prácticamente recién nacido se lo tuvo que traer. Sí, así cuando nació, pues ya me lo mandaron para acá, no me lo dieron. Así lo tiene todavía. Acá sí compramos, pero acá nos sale un poco caro, que nos piden así de hacerle estudio. Le salió uno de 800 y uno de 600, que el mío pues casi no les hallaron que lo tenía adentro y le hicieron mucho estudio. ¿De familiares que usted tenga no la pueden apoyar? No, como están lejos. ¿Y ayuda gubernamental? ¿Alguna institución tampoco? No. ¿Trabajo? ¿Usted ha dejado el trabajo? Sí, como estamos acá y no trabajamos. ¿Tampoco están generando recursos? Sí. ¿Algún su esposo, papá de niños, algo que también esté apoyando? Él es el que está conmigo acá, como él me cuida, pues, de que estamos cuidando. ¿Está con usted también? Ajá. ¿Está trabajando? No, porque quedamos aquí en el albergue y ahí él se pone trapía también, que le pone que hace para que no deje que quedemos ahí. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.